Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Ángeles Rebollo. Les doy las gracias al GREDI y al seminario por la invitación que me han hecho para estar aquí. Y yo voy a presentar a la ponente, a Muriel González, y moderar un poquito el debate. Muriel González, historiadora. Se ha doctorado recientemente con un estudio sobre género y trabajo y actualmente es profesora en la Universidad de Colonia en Historia de la Edad Moderna, es decir, especialista en Historia del siglo XVI al XVIII. Sus trabajos más destacables sobre género se relacionan con Historia de los cuerpos, biopolítica y con teoría y metodología feminista, que es donde se inserta su conferencia, su trabajo que nos presenta hoy, Nuevos enfoques de historiografía feminista. Yo os voy a dejar con ella, que disfrutéis, y nada, Muriel, tienes la palabra. ¿Se me oye? Muchas gracias por la presentación. Y también quería dar las gracias por la invitación de presentar aquí el proyecto. Bueno, voy a empezar rápidamente. Solo una cosa, que si hay algo que no se me entiende, vocabulario, lo que sea, que esta presentación y este trabajo lo he hecho en alemán y en inglés. Y en alemán antiguo y en latín. Es decir, he trabajado en cuatro lenguas menos en castellano. Entonces, este trabajo lo he traducido a esta presentación. Si hay alguna otra cosa que no me por preguntar, ¿no? Porque a veces hago construcciones nuevas de palabras que no existen. Vale. Género y trabajo. Artesanas en Colonia de 1650 hasta 1750. Ah, y eso también, que en gran parte voy a leer, pero voy a intentar de leer de manera que se pueda seguir, ¿vale? Pero que me disculpáis que en castellano todavía no me defiendo muy bien. Primeramente quiero comentar algunas ideas predeterminantes de este trabajo. Es el concepto de agencia que se utilizó en este estudio y que se ha asociado con estructura. Esta forma de trabajar en la historiografía es muy clásico, que viene del funcionalismo estructural, creo que en la sociología también se utiliza, y es la gran disputa en la historiografía entre estructura, analizar estructura o analizar prácticas. En la misma discusión entre microhistoria y macrohistoria, o microsociología o macrosociología. Es decir, se analiza acción, prácticas y estructura que ni tiene la experiencia ni lo cotidiano a la vista, sino a las representantes de un estatus, clase, que en mi caso serían las artesanas, y un género, que en este caso serían viudas, esposas, hijas, hermanas, aprendizas, maestras. Eso luego lo voy a explicar. No son caracteres individuales el interés, sino categorías. El enfoque parte, por un lado, de la confrontación con el estado de la investigación, como también de la crítica al existente esquema de interpretación de las formas de trabajo en la Edad Moderna, que sería la teoría del desplazamiento o suplantación, y la problematización de las estrategias del conocimiento, es decir, en análisis únicamente de fuentes normativas. La teoría del desplazamiento o suplantación dice que en la Edad Media las mujeres trabajaban en todos los gremios, como los hombres, iguales, pero que a partir de la Edad Moderna, es decir, a partir del siglo XVI, se las expulsó de los gremios y se las condenó a ser amas de casa. Resumido en la teoría, o en la hipótesis. La meta deseada era trabajar con un concepto de sujeto en que el sujeto, por un lado, sea capaz de actuar con decisión, es decir, no solo ejecuta las normas y reglas, y por otro lado, no se puede localizar el origen de la acción en el interno del sujeto, en lo que sea conciencia, voluntad, intención.
Eso significaría que esté libre de toda condición cultural y social. En este trabajo, el sujeto no está concebido como un ente autónomo que sigue y actúa racionalmente de acuerdo a sus intereses. Temores, restricciones, desgracias y casualidades como bases de la motivación son muy posibles, pero son previstas como no concebibles, por lo tanto irreconstruibles o no reconstruibles. Las acciones o prácticas y sus consecuencias están en la mirada de esta investigación y sirven para la interpretación de la construcción de género. Esta conceptualización define el conflicto no exclusivamente como disputa o controversia, sino como proceso de negociación, sobre todo en el sentido de cooperación, solidaridad y reciprocidad. La categoría género. Género se entiende como una categoría a partir del establecimiento interactivo de una categoría, en el sentido to engender. Eso lo explico luego. Género no se tiene si no se hace. Respecto al significado de género, me adhiero a Candace West y Don H. Zimmerman. Persiste en una disposición a orientar la acción, es decir, precondiciones colectivas de pensamientos y percepciones evidentes. Es decir, se refleja como la manifestación de una clasificación bipolar de orden social y normativo. Sobre cómo fue constituido el trabajo a través de género y viceversa, considera que no existe un género previo, o dicho de otra manera, no existe un género prediscursivo, totalmente en el sentido de Foucault. Así, no se presupondrán bases innegociables en el sujeto, mis artesanas, agencia y género, sino serán interpretadas como constitución histórica, es decir, las categorías se diseñan relacionales, convertibles y flexibles. Debido a su relacionalidad, la categoría género, nos pide en realidad producir una conexión entre las construcciones normativas del rol de los géneros y de la identidad con prácticas de identidades de género. Relacionalidad implica la posibilidad de desvelar dicotomías del análisis de género para revelar los mismos o desmontarlos. Repito las ideas, digamos, que iban antes de empezar con las fuentes, es trabajar con agencia y unir estructura y acción, la construcción de sujeto con la capacidad de actuar con voluntad y condiciones de vida no voluntarias, y la tercera herramienta grande es la categoría género. El punto de partida de mis intereses en la exploración del trabajo y el género en la edad moderna en Colonia es la discusión sobre la teoría de la suplantación, la que he mencionado ya, que consiste en que las artesanas fueron excluidas poco a poco de los gremios y refugiadas en el hogar como amas de casa. Aquí encontré un citado muy interesante, que este es un libro sobre género y políticas de trabajo en la España contemporánea. Es del siglo, bueno, de 1836 hasta 1936. Dice que también aquí se refleja esa teoría de la suplantación. La evidencia empírica sobre la preexistencia de la segregación sexual del trabajo respecto al desarrollo de la sociedad industrial es hoy incontestable. De hecho, las mujeres comenzaron a ser expulsadas de los gremios cuando menos desde mediados del siglo XV, y aunque muchas de ellas continuaron accediendo a una calificación formal, tuvieron cada vez más dificultades para completar un aprendizaje oficial. Así que mucho tiempo antes de que los grandes establecimientos fabriles hicieran su aparición, los artesanos habían tratado de marginar o expulsar a las mujeres de sus talleres y sus organizaciones. En la etapa preindustrial se esperaba, desde luego, que las mujeres contribuyeran a la economía familiar, aunque se consideraba ya que su trabajo para el mercado debía ser compatible con el trabajo del hogar y que su salario era un complemento de los ingresos domésticos tal y como lo enunciaba la economía política clásica. Es decir, aquí en España también se tiene esta
se sostiene esta teoría. Luego lo relativiza en este artículo, pero bueno, entra al tema con esa teoría. La cuestión y la meta. Este trabajo persigue una meta doble, o doble meta. Primero, la indagación sobre el significado de las artesanas y segundo, analizar cuáles posibilidades de obrar a agencia tenían ellas en los gremios de artesanos en Colonia. Concluyendo si las artesanas formaban parte de las transformaciones económicas y sociales que marcan este periodo de la preindustrialización antes de llegar a la época del considerado ganador de pan, que es una teoría que desarrolla Adam Smith en el siglo XVIII, XIX. Es decir, ya entra aquí un poco el, ¿no? ¿Cómo se dice? El trouble, el problema. El problema, o si las dudas. Si esa teoría se desarrolló a partir del siglo XVIII, XIX, a finales del XVIII, luego se pone en práctica el siglo XIX, ¿cómo se puede sostener a expulsar a las mujeres del trabajo y refugiarlas en el hogar como amas de casa, cuando este concepto todavía no existía? A la materia o las materias. Hasta principios del siglo XVI, el significado y los campos de trabajo de los gremios coloneses, de artesanas y artesanos, estaban ampliamente investigados. De ello resultó claramente que primero los gremios fueron un factor económico y político importante en la historia de la ciudad, eso en toda Europa, y segundo que las artesanas tenían casi el mismo rol como los artesanos en dicha estructura. Eso está investigado en París, en algunas ciudades de Dinamarca y algunas ciudades de Alemania. El periodo de investigación después de 1648, no sé, voy dando algunas pautas históricas, pero porque no sé si las tenéis presentes. En 1648 termina la guerra de los 30 años, ¿no? Es también una etapa en la historia de la iglesia muy marcante, es decir, el chisma, se dice, el cisma, la separación de las dos iglesias. Hasta 1750 fue elegido conscientemente como tiempo de múltiples negociaciones. A pesar del aumento de los conflictos antes de la invasión francesa, se hizo evidente en Colonia la tendencia a las soluciones pacíficas, juridificadas a los conflictos. Los franceses toman Colonia a finales del siglo XVIII y es como, ¿no?, una cesura y marca la historia de Colonia bastante fuerte. Es decir, hago la investigación hasta este punto porque luego ya ha cambiado la historia. El periodo de investigación comparado con el desarrollo del siglo XVI fue un tiempo de relativa estabilidad política con potencial conflictivo para las economías en toda Europa. He ahí un argumento más para la elección del periodo a investigar, resultado a causa de la historia económica y de la historia social. El siglo XVIII es interpretado en muchos estudios como el tiempo de los cambios estructurales económicos en los procesos de producción, transportes de bienes, etc. En especial de la artesanía y del comercio. Por lo tanto, a las transformaciones y a los conflictos rige el interés metodológico de este trabajo. No se requería mayor proyección de trabajo en el archivo de Colonia para rápidamente comprobar que mujeres, incluso después del cima del trabajo femenino de la Edad Media, siguieron estando activas en los gremios de artesanos. El archivo de Colonia el año pasado se hundió. No sé si había llegado antes, pero se habló aquí también de esto, ¿no? Imaginaos un archivo como el archivo de Barcelona, que tenía historia de más de 1000 años. Pues, por una obra de metro, según tiempo. Es decir, este trabajo, además, es el último trabajo grande, doctoral,
que sale del archivo por muchos años, porque la mitad de las actas está destruida y la otra mitad está en restauración. Sobre la base de resultados de investigación sobre mujeres en la artesanía, he procedido de muchas posibilidades de actuar para las artesanas. Esto del corpus se dice en alemán, el corpus de la fuente, pero no sé si aquí se utiliza esa palabra, ¿no? Que es, digamos, el, cómo elijo y hago un cuerpo de mis fuentes. Vale, ¿qué, cómo he elegido los gremios? En Colonia había como 52 gremios y un montón de actas, imposible, es, como no, es un trabajo cuantitativo y falta de dinero y recursos humanos, tuve que hacer una elección. He elegido gremios antiguos, es decir, que existían ya de la Edad Media, y gremios nuevos que es, vamos, se inventó en el siglo XVI o XVII, que eran, que tenían que ver con nuevas materias primas. He elegido gremios que necesitaban mucha cantidad de recursos, es decir, como trabajar el oro, ya se tenía que tener muchos recursos para empezar ese oficio, y otros como la helandería, bueno, hacer el hilo, no se necesitaba muchos recursos. O en el gremio de las que limpian las telas de nudos, no, eso es muy especial, es que no encontré la traducción, ¿no? Que le quitan a la lana los nuditos. Era un gremio propio. Aquí también había, ¿eh? Porque los gremios de Barcelona eran muy... pero no encontré la traducción. Pues comparando uno con lo otro. Luego, diferentes tamaños de gremios, donde había pocos o muchos miembros. Y luego, los que visto desde hoy se han calificado como típicos femeninos, como todos los de textil, con gremios que se definía como típico masculino, que se define hoy como típico masculino, que serían los de metal, ¿no? Es decir, he cogido el gremio de los batioros, los que le dan la forma al oro, le producen el oro. Órafos, ¿no? Órafos, ¿no? No sé, bueno, yo he encontrado batioros, pero no. Sí. Perdón, 10 gremios, de lino, lana, sastrería y oro. Después de la primera vista de las actas, pues he concluido que las artesanas aún seguían muy activas en los gremios y que tenían muchas posibilidades de actuar. Como expresión o manifestación de estas posibilidades se utiliza aquí el concepto agencia o agency. La cuestión es qué significación tienen cada uno de los factores que influyen en la agencia. El estatus social de las actoras, su posición legal dentro de las asociaciones de gremios, la toma de conciencia individual, las capacidades artesanales, etc., influyen y prescriben aquellas agencias. El concepto de agencia lo puntualizaré más tarde. Fuentes y críticas. Teniendo en cuenta el interés científico por el actuar de las artesanas en el contexto del gremio, son de interés especialmente las fuentes y documentos individuales y autorreferenciales. Se exploraron fuentes como que por primera vez en la actual investigación histórica han sido definidas como tal, las súplicas o peticiones. El volumen principal del inventario de los gremios en los archivos municipales de Colonia lo forman las súplicas y correspondencia. El suplicar era en el siglo XVII-XVIII un medio de negociación común de los artesanos, aquí en España también. Las súplicas antes del Consejo era la forma normal de comunicación estatal, fiscal, administrativa y el sistema de negociaciones. La búsqueda de las artesanas se presentaba más difícil de lo que deja entrever el caso normal.
Primero, se investigaron disposiciones, reglas de gremios y leyes que atañen el oficio y el mercado. Actas de las hermandades fueron utilizadas en forma puntual, como por ejemplo para los cortejos fúnebres, al que también estaban obligadas las artesanas. Las hermandades son las agrupaciones religiosas de los gremios. Las fuentes normativas entregan informaciones sobre los ideales, sobre cómo debían funcionar el artesanado y el comercio a través de las actoras, actores. Formulaciones nuevas proporcionan información sobre anteriores conflictos y cambios de los eventos históricos y coordenadas, como nuevas técnicas y tipos de prácticas o métodos. La aparición de nuevos géneros, género en el sentido de tejido, y materias primas, cambios de las estructuras sociales, de grupos, de artesanos, etc. Esto es el espacio de acción, que forma parte del concepto de agencia. Y los conflictos, que he dicho. Esto se corresponde a las súplicas. Volvemos al porqué metodológico de las súplicas. ¿Súplicas se dice o suplicas? Súplicas. Súplicas. ¿Está bien escrito o lo digo mal? Trabajo que era considerado de menor valor, que era extraoficial y o solo podía ser realizado por determinadas personas, podían ser investigados solo de una manera indirecta de las fuentes normativas. Los conflictos como consecuencia de los cambios del mercado, como de las transformaciones del entorno social, no se pueden reconstruir a través de las fuentes normativas. También merece la atención el hecho de que deliberadamente determinadas áreas del artesanado y el comercio no fueron reguladas en forma escrita, como hoy. El análisis exclusivo de las fuentes normativas desde la perspectiva histórica de género nos llevaría a un cuadro distorsionado. En la investigación clásica se argumentaba que el desconocimiento sobre las mujeres se debía a la falta de presencia de mujeres en la fuente. Claro, no era el propio historiador, era la fuente. La causa radica en que fueron evaluadas fundamentalmente órdenes y disposiciones adicionales en las que solo se encuentran en las fuentes casos particulares de mujeres. Esto ha dado lugar a esta obra y trabajar y focalizar este trabajo en las súplicas, en las que sobresale cada individuo en forma particular y en las que se destacan las declaraciones acerca de las actividades prácticas. Para los diferentes cuestionamientos han sido investigadas otras fuentes, como por ejemplo actas de consejos, listados de impuestos, registros de testamentos y edictos. Además sirven las comparaciones de fuentes normativas y súplicas de un conflicto a la contención metodológica de las interpretaciones posibles de los diferentes tipos de fuentes. Así se puede elaborar lo especial de un tipo de fuente, lo que según la comparación representa una brecha frente a un tipo de otra fuente. Por ejemplo, en las súplicas no se menciona los bienes de una persona. En los testamentos, como listas de impuestos, sí. Luego, por ejemplo, hay un código lingüístico en una petición, que es un preámbulo en latín, que utilizan todos los viudos y las viudas. Yo, pobre viuda, o yo, pobre viudo. Y utilizan mucho la imagen de la pobreza, pero eso es un usus que va junto con ser viuda y viudo, no significa que son pobres. Entonces esto luego con otra fuente no se puede contrastar si se refiere a materia o se refiere al sentido de que soy viuda, ¿no? Pues en muchos estudios se ha interpretado como pobreza material y ya empieza la investigación con un fallo. Además, explorando las huellas de las actas implicadas en un conflicto, como sentencias, actas de consejo, ordenanzas, cartas y listados de tributos, listas de guildas y gremios, pueden ser revisadas las declaraciones de los testimonios en un juicio.
Por ejemplo, siempre hubo muchos conflictos sobre quién tiene el derecho de fabricar qué. Y en tiempo de crisis en la que estamos, o en la que está esta investigación situada, todos los gremios intentan de monopolizar el trabajo con la prima materia. ¿Materia prima? Y dicen que, por ejemplo, toda su vida han hecho hilo, las tejedoras, dicen, toda su vida han hecho el hilo. Y los de la lana dicen, no, ellos siempre lo han hecho. Entonces, todo esto se puede contrastar con otras fuentes, ¿no? Con actas o con cartas o órdenes de gremios más antiguos, ¿no? Donde se ve, lo han hecho o no lo han hecho. O con listas de comercio, quién vende qué producto, y ahí se ve, ¿no? El caso mujer en las súplicas. El aumento de la definición de peticiones para la perspectiva de investigación ego-documentos, aquí no existe esta perspectiva, ha suministrado otros puntos de referencia para el estudio sobre la agencia. Para el manejo de las peticiones presupongo un alto nivel de inmediatez. La mayoría de las artesanas dominaban por lo menos la lectura. estudios recientes en Alemania han sacado a la luz que escribían y leían mucha más gente de lo que se pensaba. Y es decir, todo artesano, todas las artesanas tenían que por lo menos poder escribir su nombre y leer listas de productos y precios. Y bueno, llevar un taller. Cada maestro tenía que llevar también la contabilidad de un taller. Es decir, no solo los nobles, ni el patriarcado, ni solo los monjes sabían escribir y leer. Pero estos son estudios bastante nuevos. Fueron obligadas a leer ellas mismas sus propias peticiones y a firmarlas de puño y letra. Sin embargo, hacían uso de un escribano de formación jurídica que podía ser abogado, procurador o notario, para la redacción de las peticiones. Las peticiones tenían que ser legibles y redactadas en alemán estándar. Más allá de eso, requiriendo las fórmulas de saludo y devoción, cuya dominación era parte de los conocimientos de los escribanos. Las posibles distorsiones de condiciones a través de las exageraciones, mentiras, falsedades, percepciones subjetivas, omisiones, etc., se deben tener en cuenta. En muchas ocasiones, no obstante, a través de los medios retóricos utilizados, se puede llegar a interpretaciones. Notas de maneras de obrar de las peticionarias pudieron ser, por ejemplo, la forma literal, directa o indirecta, lenguaje coloquial, vocabulario específico. Es decir, todo lo que es vocabulario específico de un oficio es algo individual, cosa que el notario no sabe. No puedes tener esos conocimientos, no pude tener esos conocimientos. La utilización frecuente de fórmulas jurídicas del latín indica la proveniencia social, así como el estatus profesional de la peticionaria. Mientras más acaudalada era la artesana, más alta era la posibilidad de que se permitiera un escribano con altos conocimientos de latín y legislativos. Un índice más que demuestra la riqueza de la artesana es la longitud y la profusión de los escritos. Construcciones de frases fracasadas, palabras tachadas, omisiones, etc., podían ser indicio de la falta de medios económicos, porque los escribanos cobraban por línea. Así es, por lo tanto, si no tenías mucho dinero, pues se tachaba y no se empezaba otro documento, ¿no? Así es posible un acceso a cada individuo, de los que casi no hay fuentes. En especial sobre mujeres pobres y sin medios se pueden obtener información sobre sus estrategias y su manejo económico. Lo mismo vale para artesanas o comerciantes cuyo estatus legal no era claro. A todo esto, las imágenes que pongo son las fuentes que he utilizado para que veáis la letra que había. Y son imágenes sobre que se ha hecho considerando un ideal de un oficio.
Ya lo había mencionado, que hay la teoría que el artesano, un taller de maestros y maestras, siempre ha sido llevado por el matrimonio artesano, es decir, siempre por dos personas, en este caso por matrimonios. En las imágenes que muestro siempre aparecen dos personas, no todas son mujer y hombre, hay otra donde aparecen dos mujeres, en ninguna aparecen dos hombres. En esta imagen, por ejemplo, se ve que son Ishtekmar el Maja, ¿no? Las que hacen las agujas. Y en primera fila se ven dos mujeres que producen las agujas, que eran conocidas por la producción artesana. Y atrás, hacia el público, como vendedores, los maridos. Que en este caso puede ser hija y madre, padre e hijo, o dos matrimonios, no se sabe. Pero el sucio dinero los trataban los hombres y la producción artesana pues la hacían las mujeres. Dios, digo, de falta de leyes. Estaban con la súplica de mujeres. Así es posible un acceso a cada ingreso y a la vida. Un cuarto hasta un tercio de las súplicas eran de mujeres en Colonia. Mi tesis es que como las colonesas no tenían derecho de acceso a cargos políticos ni a la política, utilizaban los tribunales de apelación y justicia como medio de expresión e influencia. No tenían derecho al voto activo ni pasivo. El reto epistemológico. Era imprescindible criticar las consideraciones epistemológicas y los supuestos tras el uso de conceptos como trabajo, artesanía, etc. Asimismo, fue necesaria para la exploración del concepto de trabajo una designación más exacta para su localización social y valoración. Para la aclaración sociopolítica y con ella también la relación de poder de la desigualdad de género y las relaciones dominantes es el trabajo o la división del trabajo, una categoría clave hasta hoy. El valor del trabajo estaba determinado no a través de su forma, sino según quién lo realizaba. La forma de producir determinaba el valor del producto, el precio. En muchos estudios sobre trabajo, gremios y artesanos, la perspectiva de los científicos es generalizada, es decir, se define la producción del artesano como trabajo y el de la artesana como aporte, apoyo, ayuda o cooperación con la familia y finalmente como ocupación. La producción femenina no es trabajo. Por eso había que preparar métodos que, en vez de anticipadas categorizaciones en forma de categorías macrohistóricas subordinadas, como la familia, el individuo, la ciudad, el artesano, más bien un estudio experimental de redes de relaciones de trabajo y el contexto de actuación que lleve a ver contextualizaciones. Aquí se basa el enfoque del método estrellado del análisis de las prácticas. Estrellado, no sé si se usa, pero es partiendo de un conflicto, tienes una acta y de ahí voy buscando todo lo que se relaciona con esta acta. Es un método que se usa en la microhistoria, pero que viene de la etnología y tal. No se le da nombre porque los historiadores y las historiadoras no les gusta desvelar sus métodos. Lo que dicen ellos, el producto final, es la historia. Entonces, hablar de los métodos y de la teoría y de los ideales que hay detrás de todo esto nos cuesta. Bueno, a mí no, pero no, les cuesta. El modo como se compuso el corpus de fuentes, obteniendo informaciones de todas y todos los involucrados y involucradas en un conflicto, me apoyó y adaptó el concepto de la microhistoria, que respectivamente son conceptos de las investigaciones historiográficas que son influidas por la nueva etnología. El concepto agencia, la puntuación prometida.
esto ya lo había mencionado, ¿no? Que el análisis de las fuentes lingüístico epigráfico significa la letra, ¿no? Analizar la letra, cómo está escrita, con qué tinta, cosas de historiadoras. Y lo otro pues es la retórica, la formulación y formulaciones jurídicas, las correcciones. La búsqueda estrellada la he explicado. El espacio de acción, que forma parte de la agencia, es decir, en qué marco se movían, se podían mover, se les dejaba mover a las artesanas en este caso. El espacio de las prácticas en este estudio se define de una manera abstracta, como por ejemplo el espacio legislativo o jurídico, en los que las relaciones de género fueron determinadas o se constituían a través de las prácticas de las artesanas o artesanos, interpretando privilegios o normativas, constituían y formaban activamente el espacio legislativo. Es recíproco. Como espacio de acción se define en este trabajo a las condiciones previas legislativas, políticas, económicas, que se concluyen de las actas judiciales y las cartas de gremio. Se trabó una red, se, soy yo, es que en alemán funciona así, entonces la traducción se, yo, trabó una red social entre las autoridades civiles y jurídicas, que serían la alcaldía y los diferentes tribunales, gremios, que sería la directiva y tribunales gremiales, y las artesanas, artesanos, en la que se comunicaba, negociaba e influenciaba. Este foco ayuda, ayuda a interpretar las interacciones para las conclusiones sobre la agencia de las artesanas. Al mismo tiempo, no se trata de la pregunta si una prohibición o normativa ha sido abusada. Eso supondrá una oposición intencionada. En un conflicto puede ser que artesanas abusaban de una normativa, pero que el presunto abuso no era la causa del conflicto. También podía ser una normativa antigua que su práctica ya había cambiado hace tiempo. Es decir, en este estudio no se parte de un espacio de acción rígido e inmóvil. Se interpreta como producto de procesos sociales amplios cuyos factores se influyen recíprocamente. Si una acción o práctica ha sido comentada o sancionada, abre otra dimensión de un conflicto. Se define como la competencia de acción. Si una artesana tenía el derecho de hacer esto o aquello, o si se le prestaba atención aunque las normas dictaban lo contrario, interrelaciona las prácticas con el estatus social de la artesana, sin concluir de ahí un sujeto con tomar decisiones igualitarias. La interacción del espacio de acción, las prácticas y la competencia definen en total la agencia. Así, este concepto ayuda a tejer una conexión entre normativas, leyes, valores, circunstancias de vida y conocimientos individuales sin tener que preguntar por el pensamiento del sujeto. Porque no se buscaba pensamientos e intenciones. Porque las artesanas se analizan como representantes de su estatus social y no su individualidad. Al fin y al cabo, en un tercer paso, se estudió los aspectos semánticos de los conflictos. En este contexto se analizó el objeto que se negociaba. La cuestión era si las negociaciones tenían consecuencias en la construcción del estatus y la agencia de las artesanas, o incluso tuvo consecuencias normativas para todo un gremio. La pregunta es, ¿se negociaba a través de estos conflictos límites, o se renegociaba, o simplemente se tramitaba una normativa? Este procedimiento ha causado la examinación de muchos casos que en su suma y por la elección de los oficios hizo posible reconstruir la agencia y criticar la tesis de la suplantación de las artesanas. La ganancia para el conocimiento de la perspectiva microscópica y el concepto agencia es que las mujeres se construyan como agente, con metas y estrategias propias. A través de la visibilización de los procesos complejos interactivos,
se demuestra las formas específicas de funcionar del reglamento de género en relación a la economía moderna. Mis resultados en concreto son: para ejercer un oficio en la categoría género era menos constituyente que otras categorías. Una red de diferentes mecanismos de exclusión e inclusión que se definían basándose en el estatus social determinaba el acceso a un gremio. La categoría ciudadanía o ser de fuera, eso es una traducción literal, es decir, ser no colonés o no colonesa, era el mecanismo excluyente más importante. Las artesanas en algunos gremios tenían el derecho de formar parte de un aprendizaje formalizado y ritualizado. Tejer, coser, orfebrería. De esto se deduce un alto grado de capacidad jurídica en el oficio como en el comercio. Muchos oficios no destinaban a formaciones formales, pero sí requerían el haber crecido en una casa de artesanos. Esta forma de aprendizaje tenía la misma reputación que la formalizada y conllevaba privilegios, aunque también eran posiciones mucho más frágiles y atacables. Atacables para procesos de marginalizaciones y suplantaciones, eso sí. El honor de un oficio exclusivamente en un sentido artesanal técnico implicaba a los dos géneros. Esto es un discurso que, un conflicto en la historiografía, que el honor del artesano es un artesanal técnico y el honor de la artesana es uno que está connotado sexualmente. Es decir, tiene que defender su integridad sexual. Eso hasta ahora. Pues, después de este estudio, levanto la tesis que las mujeres también tenían que defender el honor artesanal técnico y nada la integridad sexual. También artesanas tenían que defender el honor de un oficio o gremio, garantizando la materia prima, trabajo, condiciones de trabajo y pagamiento correcto. En los conflictos analizados nunca se habló de honor especial femenino que se refería a una moral sexual, en ninguno de los conflictos. En consecuencia de los puntos mencionados, podemos constatar que las artesanas, por ningún motivo, como diagnosticado a menudo, han sido víctimas de una suplantación. El trabajo autónomo en general se limitó. La categoría género en los oficios y gremios se construía como tercera o cuarta instancia. Primero, las categorías como ser de afuera o no colonés y la religión determinaban los derechos y el estatus social. Colonia era católica, totalmente católica, no pasó ninguna reformación protestante. ¿Luterano? Reforma. Una reforma. Reformación. Antes de hacer una pequeña pausa, quiero explicar una cosita y para eso he hecho unas copias. Bueno, el concepto del matrimonio artesano que he explicado antes se pudo ampliar en el sentido de que el matrimonio podía ser una pareja de madre-hija, padre-hija, padre-hijo, madre-hijo o maestra y oficial. He traducido, no, bueno, resumido y luego traducido un conflicto, el caso de María Bajem, que era tejedora, y después de una pausa me gustaría, por eso dejo la aplicación de las herramientas. O sea, ¿ahora quieres hacer la pausa o ahora hacemos esto? Ahora hacemos esto. No, primero la pausa. Vale, entonces podemos hacer las preguntas ahora, si lo que has dicho. Sí, sí, sí. Solo quería anunciar el procedimiento, pero no quería cortar. Es decir, dejo la aplicación de las herramientas puestas
y con algunas cosas que igual recordéis, pues leer este resumen de este conflicto, a ver qué os, ¿no? Qué os resulta considerable o qué leéis en esto. Luego abajo he puesto crítica de fuentes, método historiográfico, que también forma parte del análisis de las fuentes, que ahora no lo voy a mencionar porque es aburridísimo y no tiene nada que ver con no mi perspectiva feminista, sino que es parte de aprobar las fuentes, si es original, de dónde viene, quién la ha escrito y cosas así, ¿no? Epigrafía. También he analizado, bueno, he trabajado en monedas y timbres, o sellos, en cera y cosas, imágenes, pero aquí pues he hablado de las actas, ¿no? Entonces esta parte y la heurística, paleografía, epigráfica y hermenéutica son parte también, ¿no?, de las herramientas, que aquí las menciono, pero para que lo sepáis.